El Club Volley Roquetes ja s'entrena amb la plantilla gairebé al complet. Esta setmana s'han incorporat els tres fitxatges argentins arribats de la mà d'Agustín Rodríguez i només falta Albert Tarazaga, que es baixa per motius laborals. Per endavant, a la plantilla roquetenca encara li queda un mes de pretemporada fins al debut oficial, que serà el 8 d'octubre a la pista del Cebo Torredembarra. Así que la verdad que estamos muy bien, el equipo está, los chicos tienen una motivación muy buena, se entrenó muy bien, mucha intensidad. Y bueno, estamos trabajando duro para empezar bien el año y aprovechar todo lo que podemos. I és que esta serà la clau perquè una plantilla molt jove pugui competir en condicions a Superliga 2. A més, els jugadors nous, Mauro Aguilera, Mateo Marci i Franco Laurenti, també han entrat en bon peu. Tres jugadores que les gusta mucho entrenar, en la dinámica del grupo se ha integrado muy bien porque esa es la característica principal del equipo, que es un equipo que trabaja muy duro, le gusta mucho el trabajo y el entrenamiento, así que la verdad es que se adaptaron muy bien y estamos contentos. Este treball, si obté els seus fruits, ha de fer que el Roquetencs sigui un equip complicat de guanyar. Y bueno, una vez que empecemos a competir, creo que va a ser un equipo que le va a pelear a todo el mundo, va a ser difícil ganarnos, creo que va a ser un equipo muy, muy competitivo en ese sentido. Así que la expectativa es esa, estar peleando todos los partidos y ver hasta dónde podemos llegar. Y así será más fácil poder cumplir el objetivo. Mira, la verdad que creo que tenemos un equipo muy joven, ya el año pasado hicieron su primer año en la categoría y creo que bueno, un poco el objetivo es afianzarnos en la categoría, tratar de bueno, mantener la categoría y de hacer un buen año para tratar de estar más cerca de la mitad de la tabla que de la parte baja. A més, la propera temporada el filial roquetenc competirà per primer cop a Primera Catalana i això permetrà que alguns jugadors com Aleix Cerdà, Ferran Trullent, Jesús Tudó o Joan Bericat vagin alternant el primer equip amb el filial.